Bienvenido a las noticias trimestrales de seguridad de KCSM. Un video de KCSM por KCSM sobre la seguridad en KCSM. En KCSM escuchamos mucho: la seguridad es nuestra prioridad principal. ¿Pero nuestras acciones reflejan estas palabras? ¿La seguridad comienza con usted? Siguiendo los valores de seguridad en KCSM, todos debemos demostrar un compromiso con la seguridad por nosotros mismos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes, contratistas y por cualquier otra persona que visite nuestras instalaciones. Bien, aquí estamos de nuevo con el episodio 9. Son muchos episodios. En los últimos 2 años hemos hablado de muchos temas diferentes, desde la seguridad ante el calor hasta la prevención de descarrilamientos por factor humano, pasando por superar las distracciones y subir y bajar de equipo ferroviario, hemos tratado varios temas de seguridad importantes relacionados con el trabajo que realiza. Un tema que siempre mencionamos es la plática de trabajo. No es una coincidencia. La plática de trabajo es una parte muy importante de la jornada laboral. Quizás sea la más importante. Entonces, para este episodio, vamos a sumergirnos en profundidad en todas las pláticas de trabajo. Para empezar, repasemos qué es una plática de trabajo. La plática de trabajo es una conversación obligatoria que se lleva a cabo al comienzo del trabajo, a medida que cambian las condiciones del trabajo o se inician nuevas tareas, y al finalizar el trabajo para asegurarse de que se hayan completado todos los requisitos de las tareas. La palabra clave aquí es trabajo. Estas pláticas son obligatorias y se llevan a cabo para asegurarse de que comprenda todo lo que necesita saber sobre el trabajo que realizará. Como mínimo, su plática de trabajo deberá definir el trabajo a realizar, explicar cómo se hará el trabajo, identificar cualquier peligro potencial y nombrar a los trabajadores responsables de cada tarea. Esta es información realmente importante y que necesita saber para trabajar de manera segura. Es por eso que todos, incluyendo a los contratistas, deben ser parte y participar en la plática de trabajo. Todas las personas involucradas en un trabajo o tarea específica deben reportar que comprenden todos los detalles relevantes. Antes de pasar a los detalles sobre la plática de trabajo, debemos dejar una cosa clara. Una plática de trabajo no es una plática de seguridad. Las pláticas de seguridad se llevan a cabo antes del turno y suelen estar dirigidas por un supervisor. Las pláticas de seguridad están destinadas a cubrir información de seguridad relevante o eventos recientes. Y para cambiar nuestra mentalidad de lo que estaba sucediendo antes del trabajo a lo que está por venir en el trabajo. Una vez que haya tenido la plática de seguridad y haya cambiado al modo de trabajo, continuará con la plática de trabajo, donde discutirá los detalles sobre el trabajo que realizará. Muy bien, volvamos a las pláticas de trabajo. Si está viendo esto, le garantizo 100% que ha participado en las pláticas de trabajo. Pero, ¿alguna vez ha dirigido una? Dirigir una plática de trabajo requiere mucha planeación previa y un compromiso con la seguridad. KCSM tiene procedimientos claramente definidos que deben seguirse al dirigir las pláticas de trabajo. Lo primero que debe hacer cuando se le asigne la tarea de dirigir una plática de trabajo es planearla. Lo que deberá hacer aquí es, primero, revise el trabajo o tarea a realizar. Debe comprender todo el alcance del trabajo por realizar. Estará transmitiendo este mensaje a su equipo de trabajo. Si no lo entiende, tampoco lo hará su equipo. Una forma de hacerlo es dividir el trabajo o la tarea en un procedimiento paso a paso. Y anótelo. Hacer esto le ayudará a realizar un seguimiento de lo que se ha terminado y lo que queda pendiente por hacer. Un procedimiento paso a paso es de gran beneficio para su equipo. La creación de objetivos dentro de un proyecto lo hace más manejable y disminuye la posibilidad de que ocurra un incidente. Desglosar el trabajo también lo ayudará a determinar qué herramientas, equipos y materiales se requieren para cada paso. Esto asegurará que su equipo de trabajo tenga las herramientas que necesitan cuando las necesitan. Ahora es el momento de determinar qué reglas o procedimientos de seguridad se aplican al trabajo que se está realizando. Lo siguiente que deberá hacer al planear su plática de trabajo es considerar todos los peligros potenciales que podrían ocurrir durante la jornada laboral.
Asegúrese de que su equipo de trabajo tenga todo el equipo de protección personal, EPP, necesario para el trabajo que realizarán. Cuando trabaje con equipos, herramientas u otros materiales, asegúrese de revisar cómo inspeccionarlos y usarlos correctamente. Finalmente, determine y acuerde quién es responsable de cada tarea. Su equipo de trabajo puede estar conformado por ferrocarrileros experimentados y capacitados que trabajen junto con los trabajadores nuevos. Considere las habilidades y experiencias de todos antes de asignar tareas. Planear su plática de trabajo es solo la mitad de la batalla. Ahora tiene que realizarla. Reúna a su equipo de trabajo a su alrededor y asegúrese de tener toda su atención. No permita conversaciones paralelas mientras está realizando su plática de trabajo. Cuando hable, proyecte su voz para que todos puedan escucharlo. Hable con claridad y a un ritmo razonable. Sea profesional y confiado. También sea elocuente. No lea sus notas, úselas como guía. Sea receptivo a las preguntas y repita información de ser necesario. Dele a su equipo de trabajo la oportunidad de hablar. Haga preguntas directas a su equipo. Haga que le repitan información importante. Debe asegurarse realmente de que comprendan lo que está diciendo. Usted es el líder. Es su trabajo crear un ambiente de trabajo seguro. La seguridad comienza con usted. Como trabajador de KCSM, debe participar en una plática de trabajo antes de comenzar cualquier trabajo. Las pláticas de trabajo le brindan información fundamental que lo mantendrá a salvo. Es importante que participe activamente durante la plática de trabajo. Participar en una plática de trabajo es más que presentarse y simplemente escuchar. Solo escuchar es una comunicación de una vía. Es pasivo y es poco más que oír. No está haciendo nada más, pero realmente no está prestando atención a lo que se dice. Así que solo escuchar no es muy seguro. Debe participar activamente en su plática de trabajo. Para participar en una plática sobre el trabajo, empiece por ser un oyente activo. La escucha activa genera simpatía, comprensión y confianza al escuchar realmente el mensaje detrás de lo que dice la otra persona. No solo lo que usted cree que está diciendo, lo que usted quiere escuchar. Para ser un oyente activo, tome nota. Preséntese con una pluma y su libreta de plática de trabajo y anote los detalles. Mantenga su atención en quién habla. Haga preguntas. Si no entiende, pregunte. Si no escuchó algo, pida que lo repitan. Y esté preparado para responder preguntas. Esto muestra que está escuchando y absorbiendo todos los detalles. Como miembro del equipo, es su deber cuidarse mutuamente. Si nota que sus compañeros tienen dificultades para entender, dígalo. Obtener aclaraciones, explicaciones o incluso simplemente repetir la información es fundamental para garantizar su seguridad durante la jornada laboral. Recuerde, la seguridad comienza con usted. No importa lo que haga en KCSM, las pláticas de trabajo son esenciales para mantenernos seguros. Cuando conozca y comprenda los procedimientos y el plan de trabajo, podrá tomar decisiones seguras y siempre tomar el rumbo más seguro. Gracias por su atención hoy y todos los días. Mientras regresa al patio, a su taller o a la vía, asegúrese de participar activamente en sus pláticas de trabajo, independientemente de si los dirige o participa. Y recuerde, comuníquese siempre con su equipo. Háblense y cuídense unos a otros. Hágalo y nos vemos el próximo trimestre.